Tema, saludamos a María Corina Machado, diputada a la Asamblea Nacional Venezolana. Diputada, bienvenida, buena tarde. ¿Regresó el presidente Chávez a Venezuela? Es decir, esa es la información que tenemos a través de la cuenta de Twitter del propio presidente. Así lo ha declarado el vicepresidente Maduro, el ministro de Información Ernesto Villegas. Sin embargo, nadie le ha visto hasta ahora. Buena tarde. Buenas tardes. En efecto, la pregunta crucial que sigue siendo vigente para los venezolanos es si Venezuela tiene o no tiene un presidente en ejercicio. El tema aquí no es que haya un presidente que no tome decisiones desde Cuba. El planteamiento es que se cumpla la Constitución y que el país tenga un gobierno que, de manera legítima, tome decisiones y atienda las enormes tensiones y urgencias que hay en el plano social, económico y constitucional. Si el presidente en efecto está en Venezuela, eso es algo positivo, porque es un primer paso hacia lo que hemos exigido, y es que se cumpla la Constitución. Pero evidentemente hay pasos sustantivos que deben darse, empezando por el Tribunal Supremo de Justicia, a los efectos de proceder a la juramentación del presidente, porque es un presidente electo, no en ejercicio, y determinar, por lo tanto, si el presidente está en capacidad de ejercer la presidencia, y en caso contrario, pues proceder a determinar y aclarar si es una falta entonces temporal o absoluta lo que procede. El Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que está presto a tomar la juramentación del presidente. Creo haber leído en alguna información a través de la web que esta juramentación sería privada, bastante discreta. Bueno, no todos nos preguntamos, los venezolanos, y yo estoy segura que muchísimas personas alrededor del mundo que siguen de cerca y que quieren a Venezuela, ¿por qué esta manera de funcionar? O sea, ¿por qué la ausencia de transparencia? O sea, estas decisiones que ocurren a medianoche, en la madrugada, sin dar información clara, sin imágenes, obviamente eso es lo que contribuye a mayor incertidumbre, a mayor angustia y a mayor especulación. O sea, es tan sencillo resolver el problema, es tan sencillo generar confianza. Si se tiene la verdad, ¿por qué temer a dar toda la información de una manera clara a los venezolanos? Todos los venezolanos, los que siguen al presidente, los que quieren al presidente, los que están en un proyecto político distinto, lo que estamos exigiendo es la verdad, y eso es el respeto indispensable que debe existir en un sistema democrático. Juramentar de espaldas al país, lejos de generar mayor tranquilidad, lo que haría es confirmar las dudas que ya existen. Por otra parte, yo sí quiero insistir en dos temas. El primero es que la protesta ciudadana funciona. En estos días hemos visto cómo los jóvenes universitarios, con una enorme valentía, con una enorme firmeza, han elevado su voz frente a la injerencia cubana, y lo han hecho con el apoyo de amplísimos sectores del país que admiramos el rol de los estudiantes. Y fíjense cómo a pocas horas y con la firmeza que los estudiantes han estado exigiendo respuestas por parte del gobierno, de quienes ocupan el gobierno venezolano y de quienes mandan desde el gobierno cubano, pues hay reacciones. De modo que yo siento que esto es un tema que debemos insistir y rescatar en un momento en el cual el gobierno venezolano está intentando reprimir, amenazar y perseguir a todo aquel que tiene una voz disidente y que exige que se respeten los derechos y que se respete la Constitución venezolana. Decía usted que había dos temas que quería rescatar. Uno era la protesta ciudadana, ¿y el segundo? El segundo es que la injerencia cubana sigue siendo para los venezolanos una situación inaceptable. Más allá de que el presidente esté o no esté en Venezuela, lo que es inadmisible es que cualquier decisión de los poderes públicos en Venezuela pase por informaciones o por decisiones que son controladas por parte del gobierno de los hermanos Castro. Esto es algo humillante para los venezolanos, es algo que genera un enorme repudio por parte de sectores amplios del país, que estamos viendo con horror, con indignación, como por primera vez en 200 años de historia republicana, por primera vez el futuro de Venezuela se decide fuera de Venezuela y no por venezolanos. Son demasiadas las evidencias de la injerencia del gobierno cubano en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestros órganos de seguridad.
en los poderes públicos, tales como la Asamblea Nacional o incluso el Poder Judicial, que repite constantemente las consignas que proceden del gobierno cubano. Ahora, ¿qué hacer contra esto, diputada, cuando, digamos, hay un gobierno que no solamente lo permite, sino que lo incentiva? Es el gobierno el que establece este tipo de lazos con el gobierno cubano, el que le abre las puertas a la hora de tomar una decisión, el que solicita opinión y apoyo, digamos, ante la ruta a trazar de Venezuela como país. Peor aún, es el gobierno venezolano, con el recurso de los venezolanos, con la plata de todos los venezolanos, inmensamente necesitada, dadas las enormes carencias que tiene nuestro país en infraestructura o en servicios públicos o en alimentación, porque la escasez, el desabastecimiento está llegando a niveles sin precedentes, con este dinero que se está financiando a un gobierno extranjero, en este caso el cubano, que es quien entonces controla el nuestro. Esto es algo que yo no conozco precedente en la historia. Entonces es definitivamente indignante, es humillante, y lo que tenemos que lograr es una enorme y firme reacción ciudadana. Entender que esto no se trata de apoyar o no un partido político o una orientación ideológica, esto es de otro orden. Se trata de rescatar y defender la soberanía venezolana, de lograr que Venezuela tenga un gobierno venezolano que atienda las necesidades de los venezolanos y que además combata lo que ha sido una práctica sistemática durante décadas por parte del gobierno cubano, que ha sido aterrorizar a la sociedad, dividir a la sociedad, empobrecer a la sociedad para someterla. Hoy estamos viendo cómo esos efectos se sienten en nuestra población, la persecución a los medios de comunicación, que genera autocensura, que genera el bloqueo a que diversas manifestaciones de la sociedad tengan la divulgación que tengan. Vemos cómo esto está generando que grupos de gremios o de organizaciones civiles se inhiban de alzar su voz porque son perseguidas, porque son amedrentadas. Vemos cómo hay una arremetida feroz contra los estudiantes que protestaron enfrente de la Embajada de Cuba, estudiantes detenidos, periodistas agredidos. Hoy hay una serie de imputaciones del Ministerio Público, aparte de estos muchachos que liderizaron estas protestas. Es decir, lejos de defender a los venezolanos, el gobierno, tanto los cuerpos de seguridad como en este caso el Ministerio Público, se oponen de parte de un gobierno extranjero. Entonces, es un momento en el cual nuestra generación, los que sí crecimos con independencia y como hijos de la independencia y en democracia, tenemos que asumir que tenemos el enorme desafío de rescatar y construir no solamente una democracia plena, pero también la independencia de Venezuela. Y frente a esto, elevar nuestras voces también, en particular al resto de los pueblos de América Latina, porque es algo en lo que yo he insistido de manera reiterada. Venezuela ha sido un país que en su historia, por décadas, ha apoyado y defendido con mucha valentía, coherencia, firmeza, los procesos democráticos en otras zonas de la región, desde Centroamérica hasta Chile, Argentina. Y hoy sentimos que estos gobiernos pues nos dan la espalda. De modo que hablamos es a nuestros pueblos hermanos para que el costo político para estos gobiernos de legitimar un gobierno ilegitimable por su violación a la Constitución y a las prácticas democráticas, pues le sea mucho más costoso. Diputada, lo cierto es que pareciera que Venezuela se encamina a un nuevo proceso electoral. Conversábamos hace un rato con nuestro corresponsal Carlos Eduardo Sánchez y él nos decía que ya comienza además a hablarse de posibles fechas y me llamó la atención que mencionaba el 26 de mayo. El Consejo Nacional Electoral, por una parte, está preparado para asumir un nuevo proceso electoral y una pregunta clave, la oposición, ¿está de acuerdo en tener una sola opción? ¿La oposición venezolana está preparada para asumir este reto? Bueno, hay dos cosas. Por una parte, es evidente que el Consejo Nacional Electoral va a hacer lo que le ordene el Ejecutivo. Lo han hecho así durante muchos años, no solamente con las fechas, pero con el diseño del proceso. Para todos es evidente que en Venezuela no han habido elecciones limpias, libres y justas. Por lo tanto, el gran desafío para la unidad venezolana es no solamente la persona,
que va a unir y ser el emblema y ser el candidato, que eso lo habrá. Y sí, claro que será unitario y todos lo apoyaremos. Pero lo esencial, lo fundamental, lo prioritario es definir la estrategia, la política, porque estamos claros que vamos a un proceso electoral en condiciones muy adversas, pero en los cuales tenemos que hablar con la verdad, no solamente a los venezolanos, sino al mundo entero. Vamos a un proceso controlado, donde existe miedo, donde existe ventajismo, donde se utiliza todo el aparato del Estado para imponer un resultado. Ahora, con espíritu de lucha, con claridad de cuáles son esos obstáculos, con disposición a vencerlos, créanme que es mucho lo que los venezolanos hemos demostrado y somos capaces de hacer. De modo, insisto, lo principal, lo esencial, es esta estrategia distinta a la que hemos llevado hasta ahora, porque hemos aprendido mucho en estos procesos, un espíritu de lucha firme y frontal exigiendo que sean elecciones limpias, libres y justas, que se cumpla la Constitución y, por supuesto, tendremos un candidato unitario, lo hemos tenido en los últimos procesos y así lo hemos visto y lo hemos constatado los venezolanos y el mundo entero. Quiero agradecer a María Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional en Venezuela. Buena tarde, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un placer.